Estimados amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a Misión Mundial, me encanta mucho que estén con nosotros y bueno, pues hoy vamos a tener una eh, emisión muy especial porque se lo vamos a dedicar a algo que nos pasa siempre en el cerebro. ¿Qué nos pasa en el cerebro? Pensamos muchas cosas, en chicas, en el cine, en muchas otras cosas, pero bueno. También nos importa la salud del cerebro. ¿Y qué cosa es eso? Bueno, las enfermedades cerebrovasculares. Hemos hablado mucho o hemos escuchado mucho más bien sobre las enfermedades cardiovasculares. Y creo que lo hasta que estamos más familiarizados con eso un poco, sobre todo lo que pasa con el corazón y, y sus variaciones. Pero no sabíamos que también existen los, las enfermedades cerebrovasculares. Para eso hemos tenido hoy un panel muy especial. Es un unipanel y maravilloso además también porque es una experta de la, de los, del hospital Los Ángeles del Pedregal, que nos acompaña. Ella es Lorena Cuellar, es este, neuróloga. Y nos va a explicar qué es lo que está pasando con nuestro cerebro. Nos estamos viendo locos. Hace eh, antes de la Segunda Guerra Mundial creo que no había este tipo de situaciones. Y ahora sucede que después de la, del rasero, que es la Segunda Guerra Mundial, están sucediendo una serie de enfermedades con el cerebro. Una de ellas, bueno, a mí se me antoja preguntar que es eh, pues, el clásico nombre alemán, que es el Alzheimer. Y otras más, bueno, también, también este... El, pues eh, que ya nos platicará nuestra, nuestra invitada de hoy y a quien le doy mucho gusto por estar acá, sobre todo mucha admiración. Lorena, muchas Hola, gracias por mucho estar aquí. Gusto, al contrario, muchas gracias por la invitación. Qué bueno. Eh, mira, eh, para nosotros es algo muy especial tenerte aquí, porque muy pocas veces hemos tenido como ese, esos temas de salud, que son muy especiales, ¿no? Eh, misión Mundial normalmente se enfoca en información internacional, pero algo de lo que no te vas a escapar es decirnos, se llama Misión Mundial el programa. Entonces, y siempre, perdón, siempre he dicho, todo hombre tiene una misión en la vida y también lo tiene ante el mundo. Platícanos antes cuál es tu misión en tu vida y ante el mundo. Bueno, pues mi misión como médico es... Mm -hmm. Eh, ayudar a mi país, ya que estudié parte de mi especialidad, de mi, el posgrado en Madrid. Y yo creo que valoré muchísimo lo que es nuestro país, ¿no? Que es un gran país, está lleno de gran gente, tenemos comida preciosa, este, lugares increíbles. Es una maravilla. Es una maravilla sí. México. Entonces, mi misión es hacer medicina preventiva en mi país y uh -huh. no curativa preventiva y no curativa. Eso Nos lo vas es. a explicar eso. Está interesante. Ajá. Así es. Mira, eh, ya que tomaste, ahora te voy a platicar más o menos de la enfermedad vascular cerebral. Hace sí. muchos años, todavía cuando yo estaba estudiando medicina, se decía accidente cerebrovascular. Hasta hace poco todavía hay gente que así la, la nombra. Eh, ahora ya no se llama accidente cerebrovascular porque como su nombre lo dice, un accidente no se puede prevenir. Uh -huh. En cambio, eh, un infarto, una embolia... Sí. En muchas de las ocasiones sí mm, se puede prevenir. Uh -huh, uh -huh. Es ahí donde es mi punto principal y mi objetivo como neuróloga, como mexicana, como ciudadana, sí. en, en poder darle a mi país y transmitir esta información para hacer una medicina preventiva y no curativa uh -huh. en una enfermedad como es enfermedad vascular cerebral, un infarto cerebral que es, infarto cerebral. Sí, Ajá. que es una enfermedad que ahora en México. Es la segunda causa de muerte y la primera causa de incapacidad, ya sea motora, ya sea del habla, de la sensibilidad. Cualquier incapacidad uh -huh. es la primera causa de incapacidad. Por eso hago tanto énfasis en que esto es muy importante y hacer medicina preventiva. Uh -huh. Te platico cómo sí. nosotros tenemos dos factores eh, de riesgo para hacer un infarto, un infarto cerebral factores de riesgo modificables y factores de riesgo no modificables. Obviamente okay. los no modificables nosotros no podemos actuar, que es hombres más de 45 años okay. que tengan antecedentes heredofamiliares de algún infarto cerebral o que sean latinos o africanos. Y los factores no, eh, modificables, que es donde es nuestro punto ¿no? a tratar, es... Los que son hipertensos, evidentemente, que tenga presión de 110-70, antes se decía que la presión arterial óptima era 120-80, claro. para parte de vascular cerebral estoy hablando de 110-70. ¿Sí? Sí. Uh -huh. eh, si son diabéticos, que tengan 90 miligramos sobre decilitro de, de la glucemia. Si son obesos, eh, bajar de peso. Si no hacen ejercicio, hacer ejercicio. Uh -huh. eh, si tienen colesterol alto, tratarse por método médico, ¿no? Okay. Si tiene los triglicéridos altos, bajar los triglicéridos. Eh, y sobre todo también, si, so, si fuman, no fumar, si toman, no tomar, porque estos son las, los factores de riesgo modificables, que es la primera causa de infarto cerebral, ¿no? Que es okay. primero la diabetes y después la hipertensión arterial. Uh -huh. Entonces, eh, basado en eso, eh, tenemos que hacer... Eh, reglamento. Si nosotros tenemos de dos a tres factores de riesgo de estos modificables, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como médicos? Eh, decirle al paciente y transmitirle información que hay que hacer un estudio de imagen que se llama ultrasonido, mm. que es el ultrasonido de las arterias carótidas. En las arterias carótidas, okay. todos estos factores que te comento hacen que tengamos placas de colesterol y o de calcio. Estas placas se desprenden, por hipertensión o por diabetes, que son las primeras causas, y eso es lo que hace que tape la circulación del cerebro y hace un infarto cerebral. Uh -huh. Entonces, si nosotros cuidamos todas estas partes que te digo de los factores de riesgo y aparte de eso, comemos bien, eh, llevamos medicamentos coadyuvantes o suplemento alimenticio como el omega 3, el omega 6, el omega 9, que ya sabemos que son ácidos grasos esenciales uh -huh. y que te van a ayudar a disminuir el colesterol malo, aumentan el colesterol bueno y también ayudan a disminuir el tamaño de estas placas de colesterol y o de calcio que encontramos en las carótidas. Sí. Eh, eso es lo que tenemos que hacer. Si hacemos esto y aparte, eh, ahora con, con una nueva tecnología que estamos viendo, que se hizo eh, hace como dos años que llegó a México, que buscaron cuál era el, el, el fruto que, tuve, que tuviera más antioxidante, nosotros finalmente, después de todos estos mecanismos que te digo que tenemos de los factores de riesgo, la hipertensión, la diabetes, todo nos causa oxidación y la oxidación nos, nos aumenta favorece los radicales libres, aumenta el calcio intracelular y esto hace lo que mata a la neurona, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer aquí, como su nombre lo dice, si nosotros nos oxidamos por hipertensión, por diabetes, sí. por el smog, por la obesidad, ¿no? Todos estos factores que tenemos, lo que uh -huh. tenemos que hacer es evidentemente atacar esta parte que es eh, la oxidación. Entonces, tenemos que tomar antioxidantes. Todos estos antioxidantes que ya se conocen, aparte de los omegas, la vitamina E y la vitamina C, eh, Hoy lo nuevo que te traigo es que acaba de salir en México hace un par de años, te comentaba el uh -huh. Omega 5. El sí. Omega 5 comparado con los Omega 3, 6 y 9. Sí, so, es que hay varios. Sí, hay sí. varios: el 3, uh -huh. el 6 y el 9. Es que estos. Eh, eso es lo que te hace, ¿no? Disminu disminuyen el colesterol bueno, este, el malo, perdón, aumentan el colesterol bueno, uh -huh. pero aparte lo que tiene el omega 5 es que es una nanoemulsión, extrajeron el, el fruto en donde más se encontró el antioxidante y el ácido punísico, que es un antioxidante uh -huh. este, sumamente potente, uh -huh. entonces lo extrajeron el aceite de la semilla de la granada, que se llama omega 5, granagar, lo hicieron en una nanoemulsión. Es decir, que en una gotita de agua caben 1.300.000 nanogotas de este aceite. Sí, nanotecnología, ¿no? Exacto. Entonces, a través uh -huh. de esta nanotecnología, que es lo, lo, lo innovador y uh -huh. lo diferente de los otros omegas, es que eh, lo maravilloso es que esta sí penetra a la barrera hematoencefálica. Es decir, la barrera que tenemos entre el cráneo y el cerebro, uh -huh. eh, sabemos que el agua y el aceite no se mezclan pero al hacerla esta nanoemulsión, entonces sí penetra eh, la nanoemulsión eh, a través de la barra hematoencefálica y lo que hace es como, como blindar eh, a la neurona, a las conexiones neuronales y así impide la muerte neu neuronal a través de la oxidación. Uh -huh. Entonces, si hacemos todo esto que te estoy comentando, entonces, ¿qué podemos hacer? Eh, prevenimos con todos estos factores entre el 70 al 80% de posibilidad de que haya un infarto cerebral. no. Entonces, realmente, repito, no se dice ya accidente cerebrovascular, porque un accidente no se puede prevenir. Y si estamos hablando de que si hacemos todas estas medidas de los factores y prevenimos, no, o tenemos en regla la presión alta, si tenemos en regla los niveles de, de glucosa, si bajamos de peso, si hacemos ejercicio, todo esto, vamos a disminuir un 70 a un 80% de posibilidad de tener un infarto cerebral, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, esto es lo nuevo y esto es lo que yo quiero transmitir a mi país, el sí. que hay que hacer medicina preventiva. Si nosotros hacemos eh, costo-beneficio, evidentemente, nada más hablando, ya no hablamos de la parte anímica, que yo lo veo día con día y que es terrible, eh, un paciente, ¿cómo, cómo decae el ánimo, no nada más del paciente, sino a nivel del entorno familiar, eh, un paciente que después de un infarto cerebral... Que queda, que no puede hablar bien, que no entiende, que no es capaz de hacer todas sus facultades, ¿no? Toda la, la, la capacidad bueno, que no sé O sí, 80, tal vez. A, hay veces que sí. están postrados en cama, ¿no? Sí. Entonces, esto amerita postrados en cama, pañales, infecciones, hospitalizaciones. Mm. O sea, costo-beneficio realmente es impresionantemente diferente, ¿no? Enfermería, eh, todo el eh, tratamiento de las úlceras por decúbito, por estar acostados tanto tiempo, eh, wow. el tratamiento hasta anímico, que a veces de, el apoyo psiquiátrico o psicológico que se tiene que hacer, no nada más al paciente, sino al entorno familiar, la rehabilitación física, la rehabilitación de la sensibilidad, del habla, o sea, realmente costo-beneficio es completamente diferente, ¿no? O sea, perfecto, doctora, me estás pero dejando cuadrado, ¿sí? No, con una visión cuadrada. Eh, no sabía yo que también había un infarto cerebral. Ver, hemos hablado de infartos, este, pues, eh, de corazón, cosas así, pero nada de esto. Pero sin embargo, bueno, danos chance de ir a un corte para que nos expliques más, porque no me lo voy a perder, ¿eh? Claro que sí. Vamos a un corte. El baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Uníla es más. para cuando sudamos la camiseta, para los que tenemos una vida intensa, porque todos necesitamos rehidratarnos, electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Amigos, estamos de regreso. Nuevamente bienvenidos porque pues, estamos tratando un tema muy interesante sobre la cuestión de nuestro cerebro. Nos pasan demasiadas cosas a lo largo de la vida, pero nunca hemos pensado que nuestro cerebro también se enferma y de diferentes formas, y sobre todo por la cuestión alimenticia, pues para eso, como les hemos comentado también, hemos invitado a una, a una experta. Eh, que nos, eh, nos va a hablar sobre eso, la, nuestra neuróloga Lorena, Lorena Cuellar. Y bueno, pues le doy la palabra nuevamente porque se quedó corta con lo que nos estaba diciendo. Hasta me quedé callado con todo lo que nos estaba diciendo. No sé si a ustedes también les estaba interesando, pero eso de que hay enfermedades que no nada más son el Parkinson, o el Alzheimer, sino también las embolias y otro, otras cosas más también. Entonces, ¿hacia dónde nos lleva? los eh, la, Más vale que mejor nos digas. Lorena, ¿hacia dónde vamos? Entonces, ¿qué es, la, qué, ¿qué es lo que nos está afectando? ¿La alimentación? Yo lo había dicho anteriormente porque casi todos los estudios dependen desde la Segunda Guerra Mundial para acá. Muchos de ellos ni siquiera han hecho, han, han habido varios de estos. Hay algunos especialistas, ahorita no me acuerdo del especialista este que se llama, es el autor del cerebro de pan, que por comer, eh, este, no sé, gluten, creo que también es una afecta al cerebro. Yo no sé si esto es demasiado cierto. Pero me gustaría mucho que, aprovechando tu visita, pues nos comentaras un poco también sobre todo eso, específicamente sobre la, la alimentación. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué estamos comiendo? ¿o qué, ¿Qué nos está fomentando esta alimentación que tenemos este tipo de afecciones cerebrales? Exacto, sí, mira, pues es, estamos ya muy mal a nivel de alimentación. Eh, si nosotros comparamos y esto puede ser porque no tenemos educación uh -huh. educación de cómo alimentarnos educación uh -huh. eh, de la salud no entonces yo creo que ambos y eso es lo que nos permite no tener ¿La una dieta balanceada Alimentación. Exacto. Okay. No, o sea, no, no, hay, no se transmite la información adecuada, ¿no? De uh -huh. qué es lo que tenemos que comer, la dieta balanceada, los hábitos higiénico-dietéticos en general que nosotros tenemos, ¿no? Uh -huh. eh, ahora le sumamos la contaminación, por ejemplo, en nuestro país, pues uh -huh. tenemos... Muchísimo smog, eh, los rayos ultravioletas, todos los rayos, estos ahora del, del teléfono y demás, todo Ajá. esto van a causar oxidación, ¿no? La tecnología, ¿también, la tecnología eso? también afecta un poco, ¿no? O sea, déjame preguntarte en eso. O sea, los celulares también ¿sí inciden en la en la cuestión, en la capacidad del cerebro, en la, el desarrollo del cerebro. Pues no tanto en el desarrollo del cerebro, ¿no? Eso es a nivel intrauterínico y, y eso sabemos que nosotros, eh, los médicos, tenemos que tomar o decirle a, a la persona que está embarazada dentro de los primeros tres meses uh -huh. que tome ácido fólico, ¿no? Hierro y esto. Bueno, eso, si sí. está enferma de tiroides, evidentemente debe de tener, o sea, hipotiroidismo debe de tener un control porque la tiroides, el ácido fólico, el hierro son los que van a formar de manera uh -huh. intrauterínica eh, el encéfalo, el cerebro del bebé. Sí. Pero ya después, todos los ultravioletas y toda la contaminación que tenemos y la mala alimentación Al está lado. asociada a una oxidación, ¿no? Entonces, sí, que igual como una manzana, ¿no? Como una manzana que la partimos, eh, se oxida y se pone café, así uh -huh. pasa con todas las células que tenemos en el cuerpo. Entonces, todas estas cosas vamos sumando para tener una oxidación masiva. Eh, una, eh, llenamos de radicales libres el encéfalo y esto hace que se muera. ¿no? la célula, la neurona sí. y de todo el cuerpo. Entonces, eh, hay que llevar una dieta balanceada, hay que hacer ejercicio. Eh, como te digo, el punto específico es tomar antioxidantes, porque pues, si nos oxidamos, pues hay que tomar antioxidantes. Uh -huh. Entonces, aquí eh, el punto específico es saber en qué momento vas a tomar antioxidantes también, ¿no? En qué momento nos debemos de cuidar. Pues, eh, hablando, por ejemplo, del deterioro cognitivo que nombraste del Alzheimer, uh -huh. el Alzheimer es una enfermedad que ahora también está lamentablemente muy en boga aquí en, en México. En México. Eh, la, la demencia uh -huh. por Alzheimer, que se llama Alzheimer por la persona, el francés que lo describió, Alois Alzheimer, en Siempre 1800. Que es alemán. <laughs> no, es francés. <laughs> eh, uh -huh. eh, esta persona lo, lo describió. ¿A qué se le llama Alzheimer? Hay un deterioro cognitivo. El deterioro cognitivo es leve, moderado y ya es severo cuando ya estamos hablando de un Alzheimer, de una demencia de uh -huh. tipo Alzheimer. Sí. En México y América Latina la demencia más frecuente es el Alzheimer. La demencia más frecuente en Japón es la demencia vascular, que se da vascular. por un infarto en una zona específica donde guardamos, donde es el closet de la memoria que se llama hipocampo. Uh -huh. Entonces, muchos de nuestros hábitos tienen que ver el por qué vamos a llegar a, un, a una demencia. Okay. a un deterioro cognitivo mayor. Nosotros empezamos a hablar de un deterioro cognitivo, estoy hablando de México, a partir de los 25 años. A partir de los 25 años nosotros ya tenemos una alteración en qué? En la memoria, en eh, la capacidad que nosotros tenemos de, de hacer todas eh, nuestras actividades de la vida cotidiana. Sí. Manejar, eh, caminar, hacer cuentas. Eh, que nos llegue la información y que podamos hablar de manera, nosotros le llamamos fluencia de lenguaje, que es la cantidad de palabras que decimos por minuto. Uh -huh. Entonces, se van eh, disminuyendo estas capacidades y a esto, junto con la pérdida de memoria, eh, se le llama deterioro cognitivo. Entonces, hablando de un Alzheimer, cognitivo. Eh, vamos a empezar, es una enfermedad crónica, degenerativa, de origen multifactorial. O sea, de origen, origen multifactorial, porque está la parte que es genética, que estamos hablando de un deterioro cognitivo mayor, o sea, un Alzheimer que aparece menos de los 45 años. Entonces, esta parte sí está asociada de manera hereditaria, uh -huh. que está asociada a diferentes cromosomas, que es el 1, el 14, el 9, el 21, eh, eso, y está asociado a presenilina 1 y 2 y cuestiones ahí genéticas. Y la otra, que es eh, eh, uno de cada nueve mexicanos. Tiene deterioro cognitivo ligero a partir de los 65 años. Y okay. se presenta eh, el Alzheimer más o menos, es como entre los 75 y los 85 años, es más frecuente, que ya le llamemos Alzheimer como tal. Eh, muchas de las manifestaciones clínicas que aparecen en una demencia, eh, independientemente de que sea la memoria, a veces empiezan con una, alteraciones del estado de ánimo. Como hay una afectación frontal, ¿no? del lóbulo frontal. lóbulo frontal hay una disminución del contenido del encéfalo es decir se atrofia ¿no? uh -huh. se hace más pequeño hay cambios en variaciones entre hay cambios anatómicas anatómicas en, en la parte frontal uh -huh. el lóbulo frontal que es este sí. es eh, el último en, en evolucionar entonces por eso mucha gente eh, dice ay es que es inmaduro no uh -huh. un, un, un muchachito no uh -huh. un niño sí, sí. es porque se, se tarda un poco más evo en evolucionar no en el frontal tenemos el control de los impulsos entonces, por eso también tiende a, a nombrarse como una inmadurez. ¿no? Uh -huh. Y al revés, es el primero que se empieza a disminuir el contenido del encéfalo, la parte frontal y temporal. Entonces. Eh, lo que tenemos que hacer aquí eh, a veces empiezan con sin, eh, síntomas frontales, es decir, irritabilidad, ansiedad, los uh -huh. pacientes eh, se empiezan a aislar, entonces empiezan con cambios de carácter, con, claro. con depresión, estado de ánimo triste y después o conjuntamente de esto empiezan con deterioro de la memoria. A eso le llamamos deterioro cognitivo. Cognitivo, ¿no? sí, Con claro. todo lo que es cognitivo. La facultad del conocimiento, digo, todo eso, Ajá. sí. sí. Ajá. De, de, del cálculo, de la memoria, de la uh -huh. abstracción, ¿no? sí. del juicio. Uh -huh. Entonces, eh, después de esto, entonces ya hablamos, empieza así, empe, empezamos a notar un poquito más de deterioro cognitivo. no, uh -huh. Ya empiezan a haber más fallas de memoria. Ya hablamos de un deterioro cognitivo moderado cuando se les olvida más las llaves, cuando no recuerdan y se tienen que regresar al lugar para recordar por qué iban o qué iban a hacer, okay. cuando ya empiezan a cambiar los nombres de las personas, cuando cambian una palabra por otra, una letra por otra, cuando ya no encuentran la palabra Ajá. para nombrar, ¿no? que se llama nominación, se, eh, hay una anomia, eh, a veces ya empiezan a hacer ya como actividades un poco... Eh, se, se tornan aún más irritables, más ansiosos, con más la habilidad emocional. Y ya cuando estamos en un Alzheimer, que es un deterioro cognitivo ya severo, entonces ya ahí eh, ya tienen muchas manifestaciones psiquiátricas, ¿no? O sea, ya hay un grado de ansiedad, ya dicen que, es, que los están robando los familiares, que los quieren asaltar y empiezan a lo mejor con alucinaciones visuales, Ajá, auditivas, sí. complejas, ¿no? Ya que son auditivas y complejas, como que ya ven exactamente cómo les hablan, qué es lo que le dicen, sin que tomen alcohol, sin que tomen alcohol. Ajá que también es otra causa de oxidación, ¿no? el, sí, el alcohol y, claro. y deterioro cognitivo. Entonces, esos son los grados. Entonces, repito, es una, es una enfermedad wow. multifactorial, crónica, degenerativa, sí. que va a pasar muchos años para que se, que se llegue a dar. Por eso, ¿cuál es el punto? Si nosotros tenemos un deterioro cognitivo ligero... Y no hacemos absolutamente nada por modificar los factores de riesgo ya mencionados, que son prácticamente los mismos para uh -huh. enfermedad vascular cerebral y Alzheimer. Sí. Entonces, el 60% de estos a los 5 años, teniendo un deterioro cognitivo ligero, eh, va a llegar a, a los 5 años a un deterioro cognitivo moderado y a otros 5 años a un deterioro cognitivo severo. que es 75 Alzheimer. años. Uh -huh. Uh -huh. Es por eso que, repito, hay que hacer medicina preventiva. Claro. Y eh, la obesidad también está relacionada con la oxidación y la muerte. Wow. La diabetes está uh -huh. relacionada también con una oxidación y la muerte. Eh, una depresión también se conoce que está relacionada con una oxidación y la muerte sí. neuronal. Entonces, son todos estos los factores de riesgo que tenemos que manejar, que controlar para prevenir un, un deterioro cognitivo, ¿no? Claro. ¿A qué debemos todo esto, doctora Lorena? Porque, bueno, me parece como que es la alimentación. Hay mucha gente muy pobre, tiene eh, que come eh, asun, eh, digamos, productos que son eh, industrializados. La industrialización a partir de pues lo voy a repetir otra vez, desde la Segunda Guerra Mundial para acá, ha sido ese el, favor, el, el factor, una industrialización extrema en demasiadas cosas, como por ejemplo la, la, este, la, la alimentación, los, las medicinas, también ha habido una evolución tremenda, pero ¿qué es nos, lo que nos está pasando entonces? Eh, la pobreza que consume una sopa in, eh, instantánea, ¿Qué cosa es? ¿Es la alimentación básicamente o es la falta de atención a algunas cosas? Alguien me dijo por ahí que el Alzheimer básicamente se trata de que eh, estamos viviendo en un mundo donde hay demasiados datos, hay demasiada información y que por lo mismo el cerebro tiene, no tiene tanta la capacidad de, de evolucionar con tantos datos, por eso no recuerdas fácilmente. Te acuerdas de algunas cosas, pero no de la otra. Te puedes acordar de lo que es un actor, pero no del nombre una cosa así, entonces te metes a internet y ya los vinculas, como que hasta eso puede ayudar, parece como que lo están manejando así. ¿Hasta dónde está la realidad realmente con todo esto que estamos viviendo sobre las, las enfermedades cerebrovasculares eh, que tú nos estás comentando? Pues mira, eh, son varias preguntas. Primero, eh, yo creo que la capacidad, bueno, no creo, la capacidad intelectual que tenemos los seres humanos uh -huh. es enorme. Eh, si Einstein, ¿no? que fue Einstein, ocupó una tercera parte, una tercera parte del encéfalo, ¿no? de las, nosotros tenemos dos billones de conexiones neuronales, Ajá. dos billones. O sea, eh, eso Ajá. quiere decir que nuestra capacidad intelectual es enorme. ¿no? Eh, somos a lo mejor un poquito flojos mentales, ¿no? y ahora con la tecnología, que bueno, hay que utilizar la tecnología con sus pros y sus contras, Ajá, sí. no hacemos ese ejercicio mental. Antes los uh -huh. teléfonos los teníamos en la mente, eh, las direcciones, ahora ya ni siquiera nos, nos hacemos esa gimnasia mental. Sí. De, de saber cómo llegar a una dirección, ya nada más ponemos el Waze, el Google Maps sí, sí. y ya directamente nos lleva, ¿no? Entonces, eh, las calculadoras pues tampoco, ¿no? Entonces, estabas haciendo ya sea escrito o en la mente el cálculo mental de las cuentas, no, pues ahora ya quién hace eso, ¿no? Ya sacamos la calculadora del internet del, del teléfono, y ya es uh -huh. estos teléfonos inteligentes nos hacen menos eh, gimnasia mental, ¿no? Sí, claro. Eh, ahora, eso que, que, que nombras también de, de la alimentación es básica. Lamentablemente, nuestra población, en nuestro país, que, donde existe mucha pobreza, eh, y no hay, como te digo, un, yo creo, una educación desde un inicio, porque casi prácticamente nos cuesta lo mismo eh, una, un, una galleta sí. y una lata de atún sí. que una torta tamal, ¿no? Pero evidentemente. ¿Cuál preferirías? Yo, eso? la lata de atún. Bien, pues sí. El omega, Pero, ¿no? El que tiene omegas, ¿no? Ajá, eh, exacto. Sí. Entonces, nuestra población no está educada, no estamos educados para decir, ah, sí, voy a preferir la lata de atún, que después de todo me va a costar lo mismo que la torta tamal, ¿no? Uh -huh. eh, también eh, sí, tengo más cierto. a la mano la torta tamal porque voy caminando para ir al metro y tomar el metro para irme a, a mi trabajo a meterme a un súper, a, a coger el atún y demás. Entonces también por la rapidez, por el estrés en el que estamos, que el estrés es otro factor que nos causa oxidación per se y per se nos va a causar la muerte neuronal. Sí. ¿no? Entonces yo creo que aquí tendríamos que hablar de, desde pequeñitos, de hacer una, una buena alimentación. Eh, y los antioxidantes, ¿no? O Por sea, supuesto. evidentemente ya vemos que todas, todo, todo, todo nuestro medio ambiente, nuestro estrés, nuestro estado de ánimo, el mundo en el que nos rodea está lleno de cuestiones que nos van a oxidar. Entonces, yo creo que aquí el punto específico, evidentemente, es manejar una buena calidad de vida, un buen estilo de vida con todos esos factores uh -huh. y, y tomar antioxidantes. Y hablando específicamente del cual yo vine, ¿no? Que es enfermedades cerebrovasculares o enfermedades crónicas. Eh, cerebrales, pues el único que, que tenemos como adyuvante, eh, suplemento alimenticio, es este omega-5, que es el único que puede llegar y, y pasar la barrera hematoencefálica y es el que realmente nos va a funcionar. No nada más como los otros 3, 6 y 9, sí. que también nos bajan el colesterol, que también sí. nos ayudan mucho porque son excelentes antioxidantes, pero este tiene la gran tecnología y la noticia es esa, ¿no? De que ahora si contamos en México con. con con este omega 5 que sí penetra y que evidentemente, yo creo que aquí, eh, yo siempre lo he dicho, hay dos enfermedades con las cuales yo nunca quiero tener algo de cerca ni tenerlas yo, ¿no? Okay. Que es o quedarme con, demenciada con un Alzheimer o uh -huh. que me dé un infarto cerebral a, a, a mis seres queridos o a mí, eh, en donde ya no tenga yo mis capacidades, ¿no? Perfecto. Eh, entonces, si hay eh, forma de prevenirlo, y estamos hablando que sí hay forma de prevención, y no nada más estoy hablando de prevenir un 20, un 30%, sino estamos hablando de un 70, un 80% de posibilidad, o sea, sí tenemos que, es como un foco rojo, poner atención y, y tomar esta noticia, no nada más como sí sino realmente sí lo voy a hacer y, y yo te doy mi mejor ejemplo y yo soy un ejemplo junto con mi familia de que yo cuando me enteré de, de, de esta nanoemulsión de lo nuevo de, del omega 5 que realmente penetra al, al encéfalo y sí me blinda las neuronas y evita la muerte neuronal me lo tomo yo se lo doy a mi familia a mis papás y a mis hermanos y, y de verdad que yo lo que noto es eh, con toda la actividad que llevo, ¿no? De trabajar en un hospital con, con toda la exigencia en el que, con el que yo trabajo, uh -huh. eh, ser mamá, ¿no? Y todos los roles que tenemos que llevar ahora las, las mamás, ¿no? Y las mujeres de, de hoy en día, eh, que somos eh, maestras, que somos, en mi caso, ¿no? Trabajadoras, doctoras, eh, esposas, eh, eh, madre, hija, o sea, de, de todos los roles que tenemos que hacer, ¿no? Eh, que es Muchos. muy complicado. Sí. Yo estaba con café y café todo el día, ¿no? Para mantenerme despierta, porque también hago guardias y a veces tengo que ir temprano, ¿no? Eh, me lo he pasado el, hace dos domingos, nueve horas en quirófano, ¿no? Viendo a un paciente, no operándolo yo, pero estando pendiente. Entonces todo esto evidentemente afecta. Pero bueno, desgraciadamente el tiempo nos ha comido, pero como si nos va nos fuera a ayudar a quitarnos un, este, una enfermedad cardiovascular. Este, no queremos este, despedirnos sin antes decir invitarte a que hagamos otro programa porque quedaron muchas cosas en el aire, ¿no? Así es. ¿no? Así es. Y bueno, pues este, te agradecemos mucho que hayas estado aquí en Misión Mundial y okay, okay. pues como siempre me despido de parte de mi invitada Laura Cuellar. Salve audiencia.